Soy Jimena Flores Sentíez, tengo 26 años, soy mexicana, estudié comunicación en la Ciudad de México, estudié el máster en marketing y dirección comercial, el programa Executive. Trabajé primero en una consultora se dedica a administración pública, pero yo estaba en la parte de comunicación interna. Creamos programas para mejorar la relación entre empleados, entre jerarquías y demás. Y luego trabajé en Ogilvy & Mader, es una agencia de publicidad, como ejecutiva de cuenta en la parte de advertising. Creo que seguir estudiando te alimenta, te suma, porque creo que cada vez el mundo laboral es más competitivo y te mantiene actualizado. Entonces, para mí era muy importante continuar con mis estudios. Estudiar fuera te nutre, conocer otras culturas te hace, por un lado, te hace mejor persona, te hace más empático, mucho más tolerante. Y a nivel profesional, pues tienes una gama de experiencias que necesariamente te hacen mejor en el ámbito laboral. Lo que más me gustó de EUDE fue el programa en relación con los maestros que tuvimos, los profesores. Justo la combinación entre ambos me fascinó. El estudiar un año fuera me ha hecho crecer muchísimo. En esta escuela, además, o sea, sumados los dos, abrirme a un nuevo mundo, a conocer nuevas personas, hacer networking también me ha ayudado mucho. Me ayuda a ser un poco más competitiva en un mundo globalizado muy competitivo. No sé, experiencias nuevas también, estudiar cosas que tal vez yo, al estudiar comunicación y hacer el máster en marketing, muchísimas cosas de marketing yo no sabía realmente bien, o al menos no dominaba. Tener una visión más amplia de lo que está sucediendo en el mundo, de los cambios tan rápidos que están habiendo constantemente, y prepararme todo el tiempo para esos cambios, seguir estudiando, para mí es súper importante. El programa creo que ahonda muy bien en la parte de marketing digital, que sin duda es inminente. Ya, digamos, no hay forma en que hoy ya no se puede estudiar la parte digital, la parte de innovación y creo que también la parte de creatividad, que hay diferentes formas de ser creativo.